activista feminista, milito en el movimiento Yo No Quiero Ser Violada y he tenido la oportunidad de escribir tanto para medios nacionales como internacionales. Soy activista por la diversidad sexual y de género acá en Chile. Me identifico como mujer feminista. Soy parte del colectivo donde trabajamos temas de derechos de la mujer, migración, salud sexual y comunidad en riesgo. Actualmente ejerzo como docente investigadora en el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. El impacto que genera Claxo en mi comunidad creo que es bastante fundamental, sobre todo para quienes estamos ligados y ligadas al mundo de las humanidades y de las ciencias sociales. Estudiar en Claxo es una experiencia indescriptible, un acercamiento continuo a la investigación científica, el desarrollo constante de un pensamiento crítico, el ir abriendo espacios para las disidencias sexogenéricas en la academia, en las ciencias sociales, en las humanidades, que me parece que son cuestiones fundamentales y que lamentablemente hoy en día tenemos muy poco. Tener contacto con las demás personas que están inscritas y que también tienen ese deseo inherente de cambiar la situación que están atravesando mayoritariamente las mujeres en nuestra región. Este es mi primer curso en Claxo, estoy bastante entusiasmada por las herramientas que voy a adquirir y a la vez poder resonar estos temas. Muy rico el decir soy investigador de la disidencia sexual y que Claxo también tome esto como una responsabilidad también, ¿no? Entonces eso es muy rico y agradecer por supuesto al espacio por todo este trabajo que han realizado.